Lo que se me hace bien chistoso, que cómo le hace para no ponerle cinta para no pasarse. Me concentro bien en lo que hago, como el día de la escalera. Y luego me decía la doña, se va a caer. Y yo decía, no, ¿cuándo voy a caer? Es que Si me quiere que acabo se de caiga, ¿verdad? subir. Si me acabo de subir, oye, Brian. Luego me dice, me cambia los focos. Y no, me costó más trabajo voltearme para agarrar con los focos. Estaba volando, no detenido con las pompis en la escalera. Y luego no estaba nadie, en los focos no estaban por ningún lado. Que les empieza a gritarme. Pues estaba allá arriba, me Es porque desvió. era chivista, pa, por eso. Abusaron de mí por ser chiva. Me voy ¿Verdad? a cambiar, le voy a ir a los cimarrones. Como ayer estuvo el Piojo en la No, hombre. televisión antier, ¿no lo vieron? En No. un programa que ve mi papá, que quítate la ¿Qué máscara. vamos a ver ese piojo? Y nos cae re bien. El Piojo, ahí los llevaron No nos que. dejan ver tele en la casa. No nos prestan la tele los de las novelas. Oh. Y nomás tenemos una tele y cuando nos la prestan es porque ya la descompusieron o alguien le pegó con una cadena o algo. El nieto, el hijo Íbamos de a comprar Brian. la tele el primer día. ¿Qué dijo? La fuimos a comprar. Y el mismo día mi hijo más grande la quebró. Sí, Ponle oiga, atrás. ¿y cómo la quebró la Pues tele? le aventó una cadena a su papi. Acáchala, papá, ahí. ¿Y si la No. quebró? ¿Sí? O pues no la quebró, nomás empezó la tele como a hacer así muchas señales y que yo y que sabe qué. Se está viendo muy Y bonito, empezó oiga. una franjita que se fue como cuando quebran el vidrio de los carros. Se fue diluyendo. Y en una media hora ya no se miraba nada. ¿Qué quería que haga con el papá? Ya, ponle plástico, lávalo si quieres. Que mañana lo uses limpiecito. Acuérdate de echarle de ese café por el gris para lavarlo en la casa, hijo. Ya lo pongas en el cesto. Qué muy difícil cargando la pintura. Está muy lleno. ¿Cómo se ve, doña? ¿Qué diferencia? Doña, no me gusta porque me siento muy vieja. No, pero pues no sé cómo se llama. Oiga, señor, allá en mi rancho había unas. No digas de yo, ya estamos mal. Oiga, Dígame Brian, había unas familiares mías que no se casaron como y le les dijo decían la. cotorras porque no se Oh, casaron sí, y le decían, señora, se llama Mari, Dios la tenga en el cielo, y otra Eulogia, Dios la tenga en el cielo. Pero Mari sí fue casada, pero estaba dejada, divorciada. Y luego le decían a Eulogia, señora, señorita, por favor. para que les cueste más Y trabajo. ya tenían como 80 años, ya bien mayores, ¿eh? Pero que les dijeras tú, señorita, uf, qué ofensa. ¿Señorita o señora? Les Señorita. decían señora y se enojaban, decían, señorita, por favor. Porque nunca fueron casadas, o sea, era señorita, nunca había tenido hombre. Y se molestaba que le dijeran señora, porque por mayor ya de 80 años le decían señora y se enojaba. Sí. La verdad, qué Mira, bonito se ve. qué bonito está quedando, mijo. Qué bonita Chécale. vecindad, la ¿Quieres vecindad del cremita? Chavo. ¿No quieres cremita? Mira los pintores aquí, para si los quieren contratar. Yo soy La la contratista. administradora, llámenme a mí, yo les hago los contratos. Sí, pues sí. Y siempre se le da algo al que nos consigue. Mire, porque sabe que la verdad qué bonito se está viendo, ¿verdad? ¿Vas a hacer una tacita de té, viejo? Sí, acá como que se está despegando. Y te faltan unos agujerillos, mañana los tapas antes de echarle la segunda. Pero te vienes con calma, Brayton. Tienes mucho Voy a venir. tiempo. Voy a venir a 100 millas por hora. Esa sala la quiero lista para cuando yo venga a mover todas las cosas del cuarto. ¿Sí?